introducir ese exabrupto, si se quiere, le voy a facultar en presentar al poeta, cuentista, dramaturgo, Estuardo Villanueva Díaz. Claro, no sé si ustedes lo conocen alguno, o de repente, de nombre, en fin. Él, por razones profesionales, ha vivido muchos años más en el hospital, un médico cirujano muy destacado en el canal Profesor Aguinaga, pero ahora ya que es cesante, ya se da tiempo para asistir a estas actividades literarias. La vida de Estuardo Villanueva me hace recordar más o menos a la de Elio Tiñano Maurici. Elio Tiñano Maurici, él fue abogado, ¿no? Fue abogado, toda su vida se dedicó a la abogacía, a la jurisprudencia. Después ya cuando cesas, ya se dedicaba a asistir a estas actividades. Elio Tiñano Maurici, de repente me equivoqué, pero está en la misma altura en que se encuentra Nicanor de la Fuente, Alfredo José Delgado Bravo. Elio Tiñano Maurici. Ahora, ¿por qué me permito nombrar a Estuardo Villanueva Díaz? Porque es uno de los cuentistas más representativos de la Chota y de repente del norte peruano. Entonces, él tiene un libro de cuentos que de repente no conocen, de repente han leído otros, Territorio de la Intemperie, y ahí van a encontrar cómo este autor logra compenetrarse en la psicología del personaje. Porque una cosa es, te doy cuenta, escribir una historia de un personaje, escribirlo, ¿no? Pero otra cosa es compenetrarse, es decir, darle psicología a ese personaje para que ese personaje parezca y actúe como un ente de carne y hueso. Es lo más difícil, cosa que logró, por ejemplo, José María Vidas. Entonces, por lo tanto, pues, pidiendo la disculpa del caso, yo voy a pedir que se ponga de pie, aunque no se escucha, no le gusta actuar de nueva, y así. Haya asistido a esta actividad literaria, ya que se trata de la presentación de libros de letra paisana, Rosa Zoila, Silva La Torre. Bien, empezaré diciendo que sobre la temática. Bueno, en primer lugar, como ya dijo nuestro Diaga, este libro, Cuentero Empedernido, consta de 32 relatos. Son relatos breves. En realidad no son cuentos, porque cuando hablamos de cuentos estamos hablando de una historia completa, digamos, más estructurada, con una serie de compartimentos, entonces son relatos breves. Veo que los temas que abordan son temas así cotidianos, temas locales, anécdotas, ocurrencias, los chascos, experiencias, apodos. Esos son los temas que abordan, que son abordados en estos relatos. El escenario. El escenario, vemos claramente que es un escenario urbano, rural, urbano, andino. Y específicamente, Chota, La Palma, Conchán, Tacabamba, La Púcara, Chimbán. Los que somos de la sierra, naturalmente en este momento estamos visualizando esos campos, esos lugares. En cuanto al lenguaje, el lenguaje es sencillo, bastante sencillo, popular. Y bueno, como quiera que se hace uso de este lenguaje sencillo, popular, se usa mucho los dialectos y los modismos. Nosotros sabemos que dialecto llamamos al idioma castellano que en determinadas zonas toma otro significado la palabra. En el caso, por ejemplo, de Verás, si acá hay alguien de la costa, acá el poeta Ojeda, por ejemplo, quiero que das me traigas agua. Tengo que dar poeta es de allá o de la zona. Ahora sí, yo digo, poeta Ojeda, das, tráigame agua. ¿Cómo entendería? Das, tráigame agua. No me entiendo. O sea, y yo sí, si lo digo, das, tráigame agua. ¿Entiende? Al modo, ¿cierto? Ahora sí, yo a usted le digo,
quiero que de un canto reparta gaseosas. ¿Cómo haría entonces? ¿Por qué? Porque, pero en cambio los que somos serranos, la sierra me dice, das, tráeme agua, el mismo se va a traer el agua, das más, corre más rápido, ¿no es cierto? Entonces, porque miren, la palabra ya tiene otro significado. Y si yo le digo, de un canto sírveme la gaseosa, ah, ya, entonces, de un canto, entonces me da los chichitos a los grandes, y recibe los bebés, todos uno para cada uno, ¿sí? Entonces, es lo que encontramos en este libro, estos dialectos, estos modismos, que por un lado es interesante, interesante desde el punto de vista así regional, local, pero es un poco peligroso y riesgoso para ser entendido en otras zonas, en otros pueblos. Por eso es necesario que cuando se usa este lenguaje, así popular, es necesario en la última página de repente una relación de términos para lograr entenderlos. Después encontramos acá el loísmo. Loísmo es un vicio de lenguaje que siempre los serranos abusamos de esto, y bueno, soy profesor de literatura, incluso en mi libro Pared de Viento estaba revisando hace poco, he encontrado como 4 loísmos, y bueno, en la próxima edición tengo que corregir esto. El loísmo, que consiste, es un vicio que consiste en que a todo decimos lo, sí, lo vi, lo entregué, lo llamé, ya, sea hombre o mujer. Siempre, sea una mujer, siempre la aplicamos el loísmo, sin darnos cuenta. Entonces, este comentario que voy a hacer o que estoy haciendo, no lo hago con la finalidad de repente de minimizar, sino simplemente de conversar como estamos en nuestra mayoría, como paisanos, y es necesario dejar claro para que uno corrija. Ponemos en la página 14, encontramos una línea. Mis amigos me quieren echar en razón que antes de ser mi mujer, ella ya fue niña de otros ojos. Pero ellos no saben que cuando lo conocí en la trilla, se refiere a ella, cuando lo conocí, es decir, la conocí, cuando lo conocí en la trilla, reservada toda la noche, lo pasé con ella, es decir, la pasé con ella, abrazándolo, es decir, abrazándolo, besándolo, es decir, besándolo, acariciándolo, amándolo, es decir, amándolo. Porque si yo digo abrazándolo, besándolo, se refiere a un hombre. Porque acá el hombre se está refiriendo a que él acarició a la joven. Entonces, por lo tanto, era abrazándola, besándola. Este loísmo que bueno, cuando mayormente no estudiamos el lenguaje, por eso, bueno, gramática funciona bien. O sea, si yo me voy a chota, laja, por ahí, normal, no nadie se va a incomodar. Pero si acá, bueno, un hombre, una mujer decía, amándolo, entonces se dice, amándola, será, ¿no? Entonces, esto hay que tratar de corregir, ¿no? De estar atento. Entonces, cada vez que me toque, digo, ¿es hombre o mujer? Si es mujer, la. Si es hombre, será lo. Y además, si ya uso el lo, más tarde será el le, que viene a ser el objeto de. O sea, acá hay que tener un poquito más lo que se llame el objeto directo. Anteriormente llamábamos el objeto le. Y también acá el otro problemita, pues la gramática es un poquito fastidiosa, el uso del modo subjuntivo. El modo subjuntivo, bueno, en caso acá Mario Vargas Llosa, pero es que domina bien, el uso del modo subjuntivo, acá cuando dice golpee, tiene que ser golpeada, muriera, es en la página 39. La página 39, es una parte que dice, Brígida tuvo mucho miedo que Isidro se muera de verdad y decidió no abandonarlo. Tuvo miedo que Isidro se muriera de verdad y decidió no abandonarlo nunca, aunque la golpeara siempre. Son cositas que a simple vista no, casi no se nota, ¿no? Pero hay que afinar esa parte. O sea, el manejo del verbo, tanto en el modo subjuntivo como en el modo indicativo. El modo indicativo es más fácil, pero el modo subjuntivo hay que tener bastante cuidado. Bien, ahora, estos relatos sanguíneos están haciendo impresión, pero son cortos, y ¿dónde está el secreto? Porque en realidad, yo al menos para comunicación, no tiene sido de varias, de 10, 15 líneas, 20 líneas.
Muy interesante, pero sin embargo.